doctores venezolanos, y darle la bienvenida a ellos y agradecerles a ellos por donarnos su tiempo y hoy estar aquí para responder cualquier pregunta. Yo quiero comenzar el conversatorio diciendo, si recuerdan cuando estábamos de repente en una reunión o una fiesta en Venezuela y de pronto siento a mi hermana o a mi amiga, ella es doctora, y tú empezabas a decir, ay, doctora, por cierto, yo le quería consultar, ¿qué será? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando hay sobre todo cambios de clima, empiezan como ciertos achaques a aparecer, o no necesariamente achaques físicos, también pueden ser achaques mentales. Es por eso que hoy, gracias a Dios, contamos dentro de nuestra diáspora, dentro de los miembros de VIA, con médicos venezolanos que están prestos a ayudarnos. A pesar de que ellos no pueden ejercer por diferentes razones todavía, aquí en los Estados Unidos, igual sus conocimientos y el lote de experiencia que tienen, no deja de irse porque la visa no esté todavía claro, cuadrada, ¿no? Entonces contamos con la doctora Doris, ella es médico anestesiólogo de la ciudad de Mérida. Contamos también con la doctora Vanessa, colega de la doctora Doris, de Mérida también, médico anestesiólogo. Mi querido amigo Douglas, médico cirujano caraqueño, la doctora Katiuska Meléndez, caraqueña, pediatra y nefrólogo infantil, y mi querida amiga y doctora Liliana, psicólogo. Todos ellos médicos venezolanos, hoy prestos con ese oído bien abierto a escuchar sus preguntas. Este salón nos lo prestó muy gentilmente la gente de English Speaking Union, que todos los sábados nos los presta para clases de inglés para principiantes, y hoy nos cedió una hora y media más para tener este conversatorio, por lo que vamos a aprovechar al máximo el tiempo con los doctores. Ellos se van a presentar ahorita y ustedes, cualquier pregunta que tengan, bueno, aprovechen por favor el momento para hacerlo. Estamos haciendo una transmisión en vivo, esta cámara que está acá no refleja la cara de ninguno de ustedes, solamente de nuestro panel, de nuestros doctores, y esta es la transmisión en vivo por Facebook, y aquí nuestra querida amiga Luisa nos está apoyando con la transmisión en vivo por Instagram. Ninguna de las dos cámaras refleja su cara, solamente apunta a los panelistas. No quiero hablar más, les doy la bienvenida por estar aquí. Doctores, cualquiera que quiera empezar, es su turno para presentarse al grupo. Ya, yo le digo, ay, perdón, olvidé a mi amigo David, lo que dijimos en el volante. Les presento a David, él es David Rojas, él trabaja para Mount Sinai, el hospital de Mount Sinai, y ellos están desarrollando, David está desarrollando una herramienta que salga todo bien, luego de las pruebas que él quiere hacer hoy con ustedes, esa herramienta nos va a permitir identificar los recursos de salud en la ciudad para los inmigrantes, para cualquier inmigrante. Él sabe, él ha trabajado muy cerca con VIA, él sabe que nosotros nos enfocamos a la migración forzada y a los buscadores de asilo, pero esta herramienta, que él ya les explicará luego que terminemos el panel con los doctores, va a proveer información sobre los recursos de salud en la ciudad. Ok, no lo dejo más, lo dejo con los doctores. Doctores, soy todo suyo. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a Niurka, a Héctor, por esta iniciativa, porque es algo que si considero que uno como nuevo inmigrante necesita aquí en Estados Unidos como que tener a alguien, un compatriota. Casualmente, profesora, cuando estaba estudiando medicina, me siento como que lo siento aquí. Yo tuve la oportunidad de estudiar medicina en Venezuela, terminar posgrado civil y general. Aquí trabajo como enfermera, como probe nurse. Soy Vanessa, es la segunda oportunidad que trabajo con VIA en el tema de preguntarle a la doctora. Muy buena experiencia de la vez pasada, grandes amistades que se hicieron en este día. Y igual que esa vez anterior, quiero empezar hablando de lo que es la salud. La salud no estar enfermo, no tener una enfermedad. La salud incluye muchos aspectos en la vida, entre los cuales están el aspecto emocional, el aspecto mental, el aspecto ambiental, ¿sí? El aspecto social, en gran modo. Cuando decís forzadamente, la mayoría tuvimos que llegar a otro país, muchos de esos aspectos se vieron alterados. Incluso en
este momento estamos entrando en una nueva temporada de estación del año, exacto, y empieza la deficiencia de vitamina B, porque la radiación del sol es menos, las temperaturas son temperaturas a las cuales toda nuestra vida no estamos acostumbrados, y entonces empiezan los dolores articulares, y tenemos que aprender la importancia de como que ir buscando las alternativas de que todo esto no nos altere tanto la parte física, que es una de las partes del aspecto de la salud. Me gustaría hacerles énfasis en mejorar o estar muy pendientes, aunque es difícil, estar muy pendientes de la alimentación, de qué tipo de alimentos estamos ingiriendo durante esta temporada que viene de invierno. También mejorar nuestro entorno mental, emocional, que mi colega Liliana les va a hablar mucho mejor de esa parte. También el complejo vitamínico, pueden consumir en estos momentos también, incluso fuera de esta estación lo debemos hacer, porque la vida aquí en Nueva York es una vida mucho más agitada que la que solíamos tener, por lo menos yo en medio de una ciudad mucho más tranquila. Consumir nuestras vitaminas, a veces comemos en deshoras. Una de las cosas importantes aquí es la diabetes. La diabetes no solamente el origen es por comer mucho dulce, como la gente cree, es también el hecho de pasar comidas y dejar de desayunar, forzar el organismo a trabajar largo tiempo sin haber consumido calorías o energía en la mañana. Y poner ese cerebro a funcionar sin haber consumido calorías. También otra causa es que comen hoy a las 12 del mediodía y mañana comen a las 4 de la tarde, tu almuerzo. Uh-huh. Esas deshoras del organismo, esa falta de sincronizar nuestro cuerpo, nos puede producir alteración. Doctora Doris. Ok. Mi nombre es Doris Violeta Calderón. También vengo de Mérida, soy anestesiólogo. Creo que por fortuna. O cosas que Dios pone en la vida, pues aparte de ser médico anestesiólogo, estudié antes de venirme terapias alternativas también para lo que es el dolor y lo que estaba hablando también mi colega con la parte emocional. Entonces son herramientas que también tenemos, ¿sí? Para ayudarnos y no necesariamente va en conjunto, va de la mano de la medicina normal, la que estudiamos todos. Pero también hay herramientas diferentes para tratar el dolor. Doctora Liliana, ¿qué tiene que agregar? Sí, bueno, muy buenos días para todos, sean muy bienvenidos. Gracias, Luca, Héctor, gracias por el día y a todas las personas que han hecho un ratico de su tiempo el día de hoy, que es día sábado, que uno sabe que normalmente pues hay cosas también que hacer para dárselos a ustedes mismos y para este tipo de espacios que no son tan frecuentes ni son tan comunes, orientados a nuestra comunidad. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy agradecida también con mis colegas. Esta es mi primera versión de conversando con los doctores. Y yo creo que eso es lo que vamos a poder tener hoy en conjunto. Esto es una conversación, es una orientación que podemos dar, sobre todo desde la parte educativa, preventiva, en el área de salud y como bien lo decía Vanessa y también lo decía Dori, el ser humano es un ser integral, cuerpo, lenguaje, espíritu, emociones y toda la parte, por supuesto, de la interacción que ocurre entre esos sistemas. Entonces, completamente a la orden para poder apoyar la situación de migración, como muchas otras situaciones importantes de vida, marca una diferencia fundamental en nuestra forma de actuar, de sentir, de percibir y de reconocer nuestra realidad. En consecuencia, podemos dejar de lado porque puede que esté teniendo efectos en nosotros que ni siquiera nosotros hemos evaluado, que son importantes. Y fuera de ustedes, acá hoy que han venido, les damos las gracias, por favor que puedan llevarse esto también para quienes tienen hijos en sus hogares, personas mayores,
y otros familiares, amigos, etcétera, a quienes pues nos preocupa también su salud de alguna manera. Entonces, desde la perspectiva pues socioemocional y psicológica, portales, estoy completamente a la hora. Gracias. Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes ya. Aquí para cerrar, bueno, a todos me conocen. Yo soy famosa acá por ser hermana de mí. También, como bien dice Liliana, como bien dijo Vanessa y Douglas, bueno, yo sé lo difícil que es el migrar, el dejar muchas cosas allá en su país. Y bueno, entre esas cosas que se extrañan, muchos dicen, bueno, yo extraño. En la consulta, me extraño la forma como me trataba el médico allá. A veces acá con los fríos y qué será, pero es que no me digo, porque yo no sé, habla muy bien el inglés, cómo le pregunto, y si se pone bravo. O sea, no hay esa, digamos, esa empatía, esa confianza en la que nosotros como venezolanos, que a veces dicen que somos medio abusadorcitos, sí, somos medio abusadorcitos, pero nos acostumbramos a eso. ¿Okay? Y bueno, y con respecto, como bien se dijo y aclaró Niota, solamente estamos aquí para la parte orientativa, alguna duda que tengan con respecto a algo que les esté afectando a ustedes, en caso a sus hijos, a sus niños. Yo soy nefrólogo infantil, estoy en la parte más que todo para orientar hacia la parte de niños y la parte de los riñones, pero igual, uno puede orientarlo ante cualquier duda. O decirle, bueno, mira, ya esto etapa de un médico general, trata de que te vean hacia la parte más especializada. Pero se da a veces el problema, no tengo los recursos, no tengo esto, ¿cómo hago? También era lo que yo le estaba hablando aquí a todos los colegas, pues decían, bueno, ¿qué vamos a conversar? Bueno, no sé, pues se va a dar como una conversación, como bien digo en ella. Estamos en una fiesta y llegaron y te llegaron con una duda. Y te llegaron cinco doctores por casualidad. Es un sueño de todo. Eso era cuando yo me llevaba yo que a veces a reuniones y ya se llevaba a Samuel y tenía las amigas y decía, este es el sueño de toda mamá. Decía ella. Y aprovechaba a preguntar pequeños detallitos, ¿verdad? Entonces, bueno, igual estamos aquí es para orientarlos, para apoyarlos. Bueno, si sienten que su de ustedes, muy privado, bueno, nos pueden escribir un correo electrónico y uno los puede orientar, pero les aclaramos que no podemos recetar porque no estamos autorizados acá en los Estados Unidos para hacer esas cosas, menos que uno haga la prevención. Okay, pero lo mejor es la prevención, es el cuidarse ustedes mismos, porque si ustedes se enferman, que son de otra persona, que salen a las 8 de la noche, llegan a las 11 de la noche y nada más ven a su hijo acostado en la camita, ¿verdad? Tampoco. Yo siempre le digo, ¿tú quieres ver a tu hijo graduado? ¿Quieres llevarlo al altar cuando se case? Bueno, entonces cuídate tú también, ¿ok? Los padres se tienen que cuidar, ¿ok? En la parte de su salud, bueno, no lo puedo hacer, no puedo pagar un gimnasio, puedo alimentarme bien, sé qué cosas no debo comer, tratar de comer a mi tiempo, como dice Vanessa, bueno, no me da tiempo, me llevo una loncherita. O sea, buscar la manera de prevenir, ¿ok? Y como dice Vanessa, aquí de acuerdo a la época también vienen las enfermedades. Ahorita que es lo más común, la bendita influenza. Bueno, ¿cómo la puedo prevenir? Bueno, el lavado correcto de mis manos, que cuando ando en el camino siempre sugiero en el bolso el lavado de las manos, me está tocando mucho. Tratar lo más mínimo de limpieza, ya sea, o el que quiere limpieza, tú sabes, mira, con tu tapabocas, o vas a estornudar, o tú lo tienes, me tapo, me culo, o sea, cosas que a uno se le enseñan desde la escuelita. ¿Eh? Y bueno, estamos aquí listos a sus preguntas, lo que ustedes quieran consultar o saber. Hola, es la primera vez que asisto, ¿no? Uh-huh. Mi nombre es Marcos Torres, yo soy pediatra, uh-huh. Yo soy neonatólogo, perinatólogo, uh-huh. Yo de inmunología y hago la especialidad del tratamiento, del comportamiento psiquiátrico de los niños y a los adultos. Uh-huh.
Yo estoy acostumbrado a este tipo de panel, pero en mi país. No, es primera vez acá. Lo hago, bueno, pero es primera vez que lo veo acá. Después de mucho tiempo, y yo estoy acostumbrado a hacerlo porque una vez cada semana o una vez cada 15 días me tengo que reunir con 50 padres y otros médicos para hacer este tipo de charla, ¿no? De la orientación, o lo que llaman en este momento conversatorio, que me gustó la palabra, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, nosotros lo decimos orientación, que se va a orientación familiar. Uh-huh. Entonces, tratamos esa parte y estoy a la orden también para lo que pueda, y ya yo sé que usted se pusieron a la orden conmigo. Ya somos ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para los doctores? Yo tengo una que pasaron por el grupo. Por WhatsApp, una de las muchachas que no puede hacer, ¿no?, nos comenta que ella tuvo que llevar a su hija, que está recién llegada, no tiene ni siquiera 6 meses acá en los Estados Unidos, y ella comenzó las clases en la escuela. Bueno, para inscribirla ya necesita un cierto requisito, ¿no? Sabemos eso, los que tenemos hijos tienen que estar vacunados, no importa si ya vienen vacunados en nuestro país, tienen que estar vacunados. Ella comenta que la doctora le dijo que la niña tenía tuberculosis. Entonces le mandaron a repetir el examen. Ella está realmente muy sorprendida porque dice, o sea, mi hija es... Pero el alegato que le dio la doctora, aparte de unos resultados que vio en el examen que le hizo, fue de que, bueno, que nosotros, como venimos de países, de ciertos países de Sudamérica, pues ellos se chequean, y ella sugirió que la niña pudiera tener este tipo de enfermedad. Y dice que ya no sabe qué hacer, si la lleva a otro lado para repetir. ¿Qué recomiendan ustedes? No, eso es porque todos cuando estamos en Venezuela recibimos la vacuna del BCG. Y obviamente aquí va a salir positivo para la tuberculosis. Lo que hay que hacer en ese caso es solo hacer la rayos X, control de tórax, y vigilarla cada vez que ella tenga que exponerse, o sea, ir al colegio, para temas grandes, pero siempre la va a salir positivo porque ella estuvo expuesta a la vacuna. ¿Y cómo explicarle eso a un médico de acá? Lo que pasa es que la mayoría de los médicos deberían de saber de eso, porque estamos preguntando de dónde o dónde nació el niño, qué tipo de vacuna ha recibido, que normalmente la vacuna de la escuela, y el día de hoy, que tuvo la BCG, ella le va a pedir la mayoría que la va a decir que toca. Lo que pasa es con el manejé por 3 años la parte de tuberculosis en el estado. Hacia la zona fronteriza, lo que significaba Colombia, Brasil. ¿Oh? Es de Maracaibo. Yo soy de Maracaibo. Sí. Pero todos se sintieron bien identificados. Bueno, pero esa parte es que no solamente existe la tuberculosis pulmonar. Okay. Entonces hay otras variables, y aquí son las tuberculosis pulmonares y extrapulmonares. El hecho de que en un momento, como dijo el doctor, en un momento sea positivo, no significa que la padezca, ¿de acuerdo? Porque nosotros todos los que nacemos, cosa que hace 17 años tengo un trabajo de investigación, donde a ninguno, mis hijos no la tienen, mis nietos no la tienen, ninguno de mi familia tiene la vacuna. No, y no se la voy a colocar tampoco, ¿de acuerdo? Porque después de un trabajo arduo de 8 años, vimos que la vacuna no tenía un efecto deseable. Más bien, por el contrario, tiene su desventaja. Pero eso pasa en más o menos como el 90% de los nacidos allá, porque reciben y se es aplicada la vacuna, y eso deja... como una cicatriz permanente. Es lo que llaman, mira, lo que es la memoria. La memoria, sí, se llama memoria inmunológica. La memoria inmunológica. Y eso aquí es un tema bien difícil, porque yo recuerdo hace muchos años, cuando el caso de una amiga de mi hermana mayor, ella tuvo que recibir un profiláctico para TBC. Cuando llegó acá, ella hoy en día es una médico venezolana muy destacada en la Clínica Mayo, y ella les explicaba y les decía, mira, pero es que yo tengo una BCG porque yo soy venezolana, mi chiquita me pusieron la BCG y por eso me sale positivo, pero yo estoy totalmente asintomática,
pero igual hicieron un tratamiento profiláctico durante 6 meses. Porque tienen que cumplir los protocolos. Porque son protocolos de acá. Entonces, eso es lo difícil, como hacerle tener, bueno, si la niña está completamente asintomática, no hay todo, un rayo X, y ellos consideran o hablan con alguien, con algún especialista allá, quizás pueda quitarle el estigma de que tiene la enfermedad de tuberculosis, pero si ellos deciden incluirla dentro de un protocolo de profilaxis, como lo hacemos nosotros muchas veces, cuando yo también estoy en el área de trasplante renal, cuando tenemos un paciente con un PPD positivo, que era lo que nosotros tomamos para decir si está o no en riesgo, y como ese niño va a recibir un nuevo órgano, nosotros decíamos, no, lo mandábamos para la parte de fisiología, ya en la cuestión de epidemiología, y ellos le hacían un ciclo. Luego que el muchachito cumplía sus 6 meses, era activado para su lista de espera en trasplante, porque son protocolos para diferentes casos. Entonces la recomendación que se haga eso, que te está haciendo. En la Valle X también existe un laboratorio que se llama QuantiFERON-GOLD, que también si está negativo, es que nunca lo tiene. Y hay otro que también pedimos de consulta con el manejo nuevo y que le hemos encontrado de qué tipo de neumonía es la que está presente positiva, porque hay una neumonía que es de memoria y ellos le pueden indicar que es la memoria de la vacuna y una que es la que para el la enfermedad. Sí. Okay. ¿Algún otro tiene una pregunta? Yo tengo dos preguntas que la mandan a hacer mis hijos. Atenea tiene 15 años y Santiago tiene 11. Atenea manda a preguntar que últimamente a ella no sabe si por el clima, el cambio de las temporadas, le está saliendo mucho acné. Ella trata de cuidarse, mantener su cuidado y su higiene permanente, pero y sobre todo le está saliendo mucho en esta parte de adelante y en los brazos. Entonces, ella tiene 15, la que tiene le está saliendo acné. Y lo otro, Santiago, que tiene 11, yo creo que va directo a la psicóloga, porque él manda a preguntar, eso nos lo dijo anoche, estuvo conversando con nosotros y nos decía, mamá, yo creo que el profesor de educación física tiene un problema. Desde que él entró aquí, comenzó en primer grado y ha tenido ese profesor de educación física. Cuando Santiago llegó aquí, no sabía hablar inglés. Y él piensa, en su mentecita, que el profesor no le gusta los niños que no hablen inglés. Entonces parece que le agarró con él desde el primer momento. Entonces él dice, yo trato de hacer cosas que le agraden, pero él nada. Y trato de llevar, de que me mantenga mi nota, porque cuando él estuvo en primer grado, nosotros fuimos a hablar con el profesor, porque su nota de inglés era la más baja de educación física, era la más baja de todas. Entonces, el profesor lo único que nos dijo, él debe saber qué hace. Nosotros nos quedamos así. Entonces, él manda preguntas, ¿qué puede hacer él para tratar de agradar al profesor de educación física y que le llame la atención? O sea, él dice que él no le falta respeto ni nada de eso, pero quiere que el profesor por lo menos le dé un pequeño atención a él. Bueno, vamos a ver, porque esto puede ser la punta de un iceberg de otros elementos que son importantes en el caso de un niño. Él es un niño de 11 años, probablemente está iniciando una etapa de prepubertad. Lo más importante en ese grupo de edad, que va en este caso desde los 10 hasta aproximadamente los 13 o 14, que ahorita se ha anticipado las cosas, pero normalmente en ese grupo de edad, es ellos poder tener reconocimiento social y ser parte de la integración con su grupo de pares. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos lo que está pasando realmente con el profesor. Él no tiene que hacer nada extraordinario, diferente, para caerle bien al profesor, ni para que el profesor haga algo distinto con él. Lo que él sí puede ir haciendo es, por un lado, y lo que tenemos que ayudar un poco los papás también en ese sentido, es ir reforzando algunos elementos de su autoestima, porque le va a venir una etapa
no solamente con este profesor, sino con la amiguita que le va a decir que no y con el amiguito que no quiere jugar con él. Es una etapa de mucha confrontación y mucho rechazo social y emocional que hace que él pueda empezar a sentir que él tiene que esforzarse más, o que lo que él hace no es suficiente, o que él no está obteniendo lo que quiere, y entonces empieza a generarse cierta frustración, como cierta rabia o cierto miedo, que es lo que probablemente yo escucho que él puede estar sintiendo, como bueno, miedo a abordar al profesor. Desde el otro punto de vista más rápido, hay que identificar dos cosas. Uno es, ¿cómo está la parte académica en esa materia? Porque si ciertamente él se viene afectando académicamente, es decir, le bajan las notas y consecuentemente le bajan las notas, y tú has ido a verificar en el colegio qué es lo que está pasando, el colegio, sobre todo aquí en Nueva York, en mi caso lo he visto, que sí funciona, tiene una estructura dentro del colegio que es un counselor escolar, uh-huh, que es una persona que está directamente para apoyar en este tipo de situaciones a los niños, en las etapas de integración y adaptación, y cuando tienen una dificultad particular con un profesor o con un compañero. Yo te sugeriría que vayas a conversar directamente con el counselor y que le cuentes al counselor lo que el niño está sintiendo, porque, ojo, los profesores se tienen que cuidar muchísimo aquí de cualquier conducta que tengan con relación al niño. Y si el niño está evidenciando o está sintiendo que hay algún tipo de discriminación por alguna razón, y eso tú ves que hay, digamos, algún tipo de hecho real que lo avale, tú estás en todo tu derecho de ir al colegio y profundizar más la situación. Van a llamar al niño, van a llamar al profesor, van a llamar a algunos amiguitos, y lo tienen que intervenir dentro del ámbito escolar. Eso por la parte del ámbito escolar, para que él se sienta más respaldado. Y lo otro es que tú también puedes pedir un cambio de profesor y un cambio de clase. Eso está perfectamente, cuando uno como papá va y dice, mira, mi hijo por la razón X, no se está sintiendo a gusto en esta clase, ellos pueden evaluarlo, más si es un colegio público, ellos lo pueden evaluar con mucha más facilidad. De cara al niño, pues habría que empezar a identificar qué es lo que él está sintiendo, cómo lo está sintiendo, si eso le está pasando en otros ámbitos que no sea solo el profesor, y ahí probablemente habría que ir un poquito más de tiempo. Antes de pasar al acné, que los doctores van a estar en ese ámbito, sí decirte, el acné tiene también un componente emocional muy grande, y sobre todo en etapas de adolescencia. Entonces, fuera de toda la parte física, alimentación y todo lo que vayas a evaluar, que también hay que tener, hay que ver si hay algo que está interviniendo específicamente en lo emocional en este momento, que hace que se active esa, digamos, toda esa parte del acné a nivel corporal. Recuerda que nuestro cuerpo responde a nuestras emociones. Entonces, por ese lado también hay que identificar. Una pregunta. ¿Es posible, ya escuché bien perfectamente tu lugar, ¿no? ¿Es posible que el efecto de racionalización o de Eduard Hagler esté asistiendo? Acuérdate que creo que hoy es un varón y una hembra. Sí. Y ese es el afecto. Acuérdate que le di positivo prosaico, puede estar existiendo, y él puede manipular esa parte también. O sea, decir, no, es culpable siempre el profesor me cae mal, no, el profesor la tiene cogida conmigo, no, el profesor tal cosa. El 76% de los casos con nosotros que estudiamos, ese era el problema. En el caso de Nueva York. Sí, no. Okay. Por eso le decía, habría que investigar un poquito más. En este caso, más allá de quién es el culpable o no, porque no creo que haya ninguno, ¿sí? Lo importante es cómo el niño está interpretando la situación que está teniendo con el profesor. Y posiblemente, por eso le decía, haya un componente que esté afectando su tema de autoestima dentro de la etapa de crecimiento. ¿Cuál es en este momento? No sabría, no podría, claro, identificarlo. Pero si el niño lo está haciendo para llamar la atención, o si el niño lo está haciendo como una forma de generar algún tipo de reconocimiento, etcétera, son los elementos que hay que ver en el niño. Pero pues sí, desde el punto de vista escolar, lo que no podemos esperar a ver qué le pasa al niño para intervenir en la situación, que sí podemos intervenir, no vaya a ser que sí esté pasando, que el niño se esté viendo de alguna manera. No, y que él ya lo estaba, me estaba diciendo, y si paso cuando pasa al séptimo, me por eso te decía, ya, ya por
parte del cuento. Que hay, son cosas muy sencillas en las cuales sí se puede intervenir. Y por lo menos indagar un poquito más, y el counselor del colegio tiene que apoyarte en eso, están prestos para eso. Hay toda una estructura de apoyo para eso. Doctora, bueno, con respecto a la de la niña de 15, ya va a estar una pregunta. Bueno, por ahorita, porque estamos cambiando de por la localización que se tiene un caso en el pecho, que se llama eczema, que es una alergia que desarrolla, que puede ver, es el mejor, no sé si cambiaste algo en la ropa, en el paralizante, el jabón, cuando lo lavaba. Lo que estás utilizando que le puede estar creando, porque normalmente la creamos en la cara o en la espalda, pero no en el pecho ni en los pies. ¿Alguna recomendación de cáncer? Solo más, o sea, aumentar la aumentación. Y también está en una edad adolescente y los adolescentes les encanta también la comida rápida. Un poco peligroso. Porque esté coincidiendo con algún efecto de otro medicamento, si está tomando algún otro tipo de medicamento, a ver si también hay como otro, puede haber una reacción. Una recomendación en general que le doy a todos, porque he tenido la oportunidad de trabajar con varios médicos aquí en Estados Unidos, es que siempre, si ustedes no están como que de acuerdo con una, con un diagnóstico, con un laboratorio, y eso lo aprende también de pacientes, porque con un paciente crónico, busquen siempre una segunda opinión. O sea, no se queden nada más con una, aquí no, ningún médico, porque es americano, porque es venezolano, porque tiene un PhD, lo que sea, tiene la última palabra y además es su salud. Eso siempre, independientemente de lo que cueste, sea por un diagnóstico que tengan ustedes, ustedes tienen derecho a tener en sus manos todas las imagenologías, los laboratorios y todo eso. Siempre pueden pedirle eso al médico, enviárselo a su siguiente médico, y siempre hagan eso, porque somos humanos, nos podemos equivocar, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces ha sido siempre, o sea, le doy esa recomendación de que siempre busquen una segunda opinión, sea para una cirugía, para un tratamiento, para cualquier cosa. ¿Tienes una pregunta? Mi nombre es Betty Escobar, me han dicho que la tengo, y ya tengo mucho tiempo aquí en Nueva York. Pero el caso de ella, yo quiero comentar algo. Yo vine con mi hija también a la edad de 11 años y mi hija pasó exactamente lo que tú acabas de describir. Y una de las cosas que a mí me preocupaba mucho, porque ella venía de una escuela privada y aquí yo la tuve que poner en una escuela pública, entonces se vio sometida a discriminación, no solamente porque hablaba español, sino también que era negrita, y se vio sometida también a que no hablaba en inglés. Entonces había muchas cosas que estaban en contra de ella y la estaba afectando psicológicamente. De hecho, ella a medida que fue creciendo, la cara se le ponía muy horrible, le salía espinilla por los brazos. Y cuando yo veo esa situación, nosotros no teníamos esto, porque cuando yo llegué aquí no había un venezolano. Era bien difícil conseguir un venezolano. Y bueno, yo tuve que explicar, bueno, ¿hacia dónde voy? Pregunté, que siempre los psicólogos, bueno, les digo, porque son una de las personas que mejores orientan cuando uno anda como que, ¿qué hago? Y me dijo, ve a la escuela, habla con el director, pues, y de hecho así fue. Yo fui y hablé con el principal, justamente porque ella se veía discriminada, no solamente con sus compañeros, sino también con algunos profesores. Y entonces lo que hicieron fue que a ella la pusieron, ella asistía a su clase totalmente en inglés, pero after school ella tenía inglés horrible para que ella pudiera aprender más con más rapidez. Entonces ellos tratan siempre de buscar la solución. Ellos te van a poner a un consejero para el niño, si el niño tiene que lo pongan en un horario especial para clases particulares, te lo van a poner, pasan esa situación. Gracias a Dios, bueno, nosotros sobrepasamos mucho. Ella se vio atendida por psicólogo y, bueno, ya bien tiene ciudadana, graduada ya en la universidad. Pero aprovechen estas oportunidades, ¿no? Porque cuando yo vine, yo recuerdo que yo sufrí muchísimo. Yo sufrí tanto porque yo decía, ¿a dónde voy? No sabía cómo era Nueva York, no sabía las costumbres. Y ya aquí, por ejemplo, lo que está haciendo este movimiento es súper genial.
Por eso traigo a mi sobrina, que está también en la nueva diáspora, y ella está así también como que conociendo las cosas nuevas. Y claro, yo le doy toda la información, pero le digo a ella, en este tipo de cosas es lo que a usted no. Yo estoy aquí, yo no necesito seguro, no necesito nada, pero como me siento comprometida con usted, con el grupo. ¿Tienes una pregunta? Bueno, yo soy asmática. Este es mi segundo invierno que voy a pasar acá. Y el año pasado estuve enferma como 3 meses. O sea, tenía una tos que no se me quitaba con nada. Hasta que eso fue en noviembre, diciembre y enero. En enero ya, o sea, creo que me dio como bronquitis porque ya estaba como asfixiándome. Entonces fue cuando ya decidí, yo no tengo seguro aquí, no tengo nada, o sea, tengo muy poco tiempo acá. Y decidí salir al hospital, tenía una tía, porque yo sentía que me estaba muriendo, literalmente me estaba muriendo asfixiada. Y bueno, de hecho sí tenía una fuerte crisis asmática y nada, me atendieron, gracias a Dios, bueno, yo estuve conmigo y pasé el susto. Me den algunas recomendaciones para prepararme para este invierno, porque de verdad no me quiero volver a enfermar.